Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña número 3 del manga de Vagabond en su edición inglesa de Viz Media. Vamos a encontrarnos cómo continúa la historia de nuestro samurái más importante de la historia japonesa, pero desde sus inicios, antes de que un montón de sangre deparara su destino. Así que veamos cómo Takeso se transforma en uno de los samuráis más legendarios de Japón. En esta edición de Viz Media nos encontraremos un tomazo a solamente $10, claro que sí. Esta historia ha sido galardonada y premiada en muchos festivales. Una historia de Takehiko Inoue, el mismo que te trajo un montón de glorias como Real o la propia Slam Dunk. Así que vayámonos derechito al vicio. La edición comienza de por sí con un par de páginas a color. Vamos a ver que a Takeisho lo han rescatado el monje y la waifulina de su antiguo mejor amigo. Y ahora se haría llamar Miyamoto Musashi. Su destino cambiaría a partir de ese momento, pero él aún así buscaría volverse el hombre más fuerte de todo Japón. Ese primer principio lo hará pelearse contra un montón de samuráis. Sin embargo, vemos que para los demás, para el ojo común, él es solamente un desconocido. En medio de la ciudad se va a encontrar con un samurái que está buscando un montón de waifulinas, un montón de geishas, pero no es un samurái cualquiera, es un tipo bastante desprevenido, pero muy rápido, veloz. Le dice, ah, ¿vos tenés una espada? Ya estarías muerto, le dice apenas se lo cruza. Ridículo, dice, y se larga, pero no. Esa impresión quedaría bajo sus ojos, siguiendo el camino hacia la escuela de Yoshoka Seishuro. Va a ir a buscarlo para vencerlo, al hombre más poderoso de la ciudad. Sin embargo, él no está, no se encuentra en el dojo. Y es ahí que el resto de los compañeros del colegio van a tratar de darle una lección a nuestro Musashi. Los demás le dicen, ah, ¿vos en serio te crees que podés ir y retarlo al tipo más fuerte del colegio? Yo soy Ueda Ryohei, uno de los cuatro más poderosos del colegio, y tendrás que pasarme a mí antes de querer vapulearlo a él. Pero este le dice, no, te tengo que golpear a vos, lo voy a hacer, y a todos los que están acá, no me importa realmente. Sin embargo, ya vemos en la siguiente página cómo es que Akemi, la guachina que se habían encontrado en los tomos anteriores, en el primer tomo, se está trabajando de gato. Es Shiro, trabaja de geisha y justamente a este samurái lo está entreteniendo con licores. Pero también está la mamá, sí, está la mamá y ellos ahora no han tenido sexo todavía. Y este le dice, ¿por qué no te largas conmigo? Nos divertimos y nos vamos de esta ciudad. Pero la mamá sí trabaja duro y parejo. Pero, ¿se acuerdan del amigo de Takeso, el amigo de Musashi? Bueno, es un cornudo consciente. Y acá la esposa, o la novia mejor dicho, lo regaña porque le dice, no, haces más que beber y beber y beber, no trabajás, vos querías irte al campo, pero esta no es la vida que yo merezco, así que ándate. Y este se larga borracho, sin poder hacer nada, y se encuentra con el colegio Yoshoka School, donde escucha los gritos de la pelea que está teniendo Musashi con el resto de los samuráis del lugar. Ahí lo vemos ahí todo enfurecido, pero todavía no ha sudado ni una sola gota y los demás ya están tirados en el piso. Es suficiente, dice uno de los más viejos. ¿Quién es? ¿Chihara? No, Chihara ya está muerto, ya cayó al piso. Va uno de los alumnos más altos también para poder detenerlo, Takashina. Y mientras tanto vemos al otro que escucha los gritos y dice, ah, yo antes tenía este valor, pero no puedo hacer nada ahora mismo. Antes lo tenía con mi mejor amigo. Y acá viene... No, Yoshoka Denshichiro, uno de los samuráis que lidera el colegio, el hermano mayor de Seishuro, el que se estaba comiendo a la hija de su no novia. Le da un golpe por quedarse ahí paspando moscas y se mete dentro del dojo para querer vapulear a nuestro Musashi. Ahí tenemos un par de páginas a color también, muy lindo detalle, muy buen gramaje de la hoja. Y, oh, mirá lo que es esto. Este es el corazón de la batalla con los samuráis del dojo. Qué copado, qué grosito. Hay otra página más acá, que también queda a color con las patas y los ojos de ellos. Vamos a ver que se encuentra Ueda Ryohei de pie todavía. Pero, la pelea continúa. Es una pelea a muerte, es una pelea de habilidades. Vamos a ver que Musashi es feroz, lo ataca con un palo, todavía ni siquiera tiene una espada propia. No quiere ni siquiera desenfundar una de las espadas de pruebas que está en el colegio.
y ahí vienen los demás a querer pararlo de manos. Sin embargo, como este está buscando al líder, al más poderoso del colegio Yoshioka, no le va a importar matar a los demás, pero a los demás sí les va a importar. Y este se le acerca también a unas páginas a colores pintadas en este cónclave de samuráis. Se le acerca, se miran detenidamente. Aquí hay muchas pausas en estos encuadres. Van a darse cuenta de que el silencio no es solamente un silencio más, es parte del elemento principal de la tensión de esta trama. Y le ofrece un saque caro para que se largue, para que se vaya a su casa tranquilo porque no va a pelear contra él, le dice. Este lo rompe, rompiendo este acuerdo de paz, y dice que no, que tiene que ser el más poderoso del país y para eso tiene que vencerlo. Sin embargo, este le dice que no, que se va a largar, que no le importa absolutamente nada. Mientras que acá su amigo reflexiona un poco diciéndole: yo perdí la casa por una mujer, traicioné a mi amigo y ahora este tipo está a punto de morir peleándose contra todos. Tengo que ir y rescatarlo aunque no sepa quién es. Y tiene un instante de valentía que desaparece ahí nomás, de la nada. Porque dentro del colegio, el hermano del chaboncito no se lo va a perdonar. Le dice: no, vos le querés dar un saque para que se largue, pero yo lo quiero matar. Mató a nuestros compañeros, ¿o no te das cuenta? Y este le para de un tajazo, le rompe el palo que tiene en la mano a su contrincante, antes de que reaccione su hermano mayor. ¿Pudo haberlo matado? Claro que sí. Con esa velocidad, y con esa precisión, termina cortándole la cara, el rostro, para desensangrarlo y humillarlo frente a los demás. Y es así que se larga a buscar más puchis, claro que sí, se va a divertirse de noche. Pero el resto del colegio no. El resto del colegio no le va a importar que este le haya perdonado, no lo van a dejar irse con vida. Y aún así, Musashi está re loco. Musashi dice: no, a este tipo lo tengo que vencer. Es el más rápido de todo Kyoto, Yoshioka Seishuro. Pero el hermano dice: no. De acá no te vas con vida, viejo. Y llora por sus compañeros. Y llora por los que cayeron en esta pelea sin sentido. En esta... fue una bravuconada lo que hizo Musashi para demostrar su fortaleza. Y es así que lo rodean. Y con solamente decirle que es un demonio, este ya está preparado. Se tapa la sangre de la cara y empieza el combate palo contra palo porque no tiene una espada. Agarra otro palito más y empiezan a desenvainar. Se quita la ropa, se pone en cuero, lo va a aplastar directamente con su espada. Es una prueba de fuerza total porque de un solo navajazo puede cortarle el palo si este se atreve a enfrentarlo. Vamos a ver que va a utilizar técnicas directamente a masajarlo a fuerza bruta. Va a darle directamente un hachazo frontal. Ahí cae detrás de las cortinas donde el otro está viendo. Y eso hace que se asuste y termine yendo a robarles un poquito de sake directamente dentro del dojo. El combate continúa, no lo puede detener y cada uno de estos golpazos gigantes podría quebrarlo por completo. Así que está decidido a atravesarlo con su máxima técnica, una técnica de pura fuerza bruta. Lo corta, sí, pero no logra vencerlo totalmente. Mientras tanto, el otro borracho se emborrachó con todo el saque, le quitó el saque al dojo, está re loco. Y ese saque podría terminar prendiéndole fuego a todo el dojo encima. Musashi está completamente acá, furioso por la marca que le dejó. Y obviamente, los otros saben que es el hijo de Shinmei Munisai, es el hijo del demonio. Por eso entienden que sea tan potente y tan brusco lo que él tiene en su alma. No lo reconocen como samurái, pero sí como una bestia, como un demonio. Sin embargo, acá, obviamente, el grandote tiene el brazo lastimado. Le costó un montón el último ataque que acaba de darle, así que el siguiente podría ser el último. Algo para tumbarlo o algo para caer definitivamente. Pero el fuego se prende del saque del borracho y el dojo entra en llamas. ¿Todos van a correr directamente para sobrevivir o van a terminar peleando hasta la muerte? Vamos a ver en los últimos tomitos cómo este último espadazo podría terminar la vida de cada uno. Sin embargo, Musashi termina huyendo para buscar a Seishiro, para buscarlo a Yoshioka, que todavía está divirtiéndose en los burdeles. Se dio cuenta de que ambos hermanos son muy fuertes, muy poderosos, y solamente destruyéndolos él se va a volver el más fuerte de todos.
Y sí, el borracho reconoce a Takeso, reconoce a su amigo, termina siendo golpeado por el resto del dojo, que lo ha atrapado después de chupar y de quemar todo el complejo. Bastante buenísimo este tercer tomo, que arranca con un dinamismo estancado por la tensión, pero empieza con el combate de los samuráis más poderosos de la escuela Yoshoka. Somos CRRC Cine, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. Don't speak, I know just what you're saying, so please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. No, no.